Es de noche y ya llegué. Eso, la madre de todas las cumbias, la cumbia zambuesana,
Es que así se dice en portugués, hombre. Cumba. Ese fue el acordeón de Aldar Montes. El pequeño gigante del acordeón. Vamos a seguir con más. Sin antes pedir un fuerte aplauso para nuestra festejada. Venga, fuertes aplausos para Claudia hoy en sus 15 primaveras. Estamos muy contentos por la invitación que nos hicieron los amigos de Perla Colombiana estar trabajando en esa gran ocasión. Vamos a seguir con más y más música. Recordándoles que ahí está Pedrito con los discos. Pedrito, levántalos más. Eso, ahí, para que los vean bien. Vamos con más temas para todos ustedes. Claro que sí, pues nos está pidiendo este tema. Claro que sí, con mucho cariño. Ah, por cierto, tengo un saludo para el Cuauhtémoc. De ahí del Callejón de la Virgen, ¿verdad? Eso. Recuerden que mañana, domingo, vamos a estar por ahí en el California Dancing Club. Así es que si se quieren dar una vueltecita por ahí, vamos a estar mañana, primero Dios. Una vueltecita, dije. No, eso es para que se vayan corriendo. Claro que sí, bueno, pues en... En Calzada de Tlalpan. Ah, bueno, sí, Calzada de Tlalpan, ahí en California Dancing Club, lugar bien conocido por ahí cerca del Metro Portales. A ver si se quiere lanzar mañana, pues ahí los esperamos, claro que sí. Y mientras vamos a calentar más esta pachanga para seguirla ya, ¿ok? Vámonos con más música, esto que nos estaban pidiendo, con mucho cariño para Fernando y familia, esto que dice así. Para la siguiente semana. Desde el momento aquel que de ti me alejé, me he querido olvidar. Thank you.
El aplauso de la gente que está contenta. A ver, ese aplauso. Y arriba el Atlante, dice por ahí. ¿Será cierto? Arriba el América, sí, señores. Aunque ya esté a punto de irse. Quiero decirles algo importante. No le vayan al América porque van a quedar pelones. ¿Sí o no, compadre? Un saludo compadre. Para los que se cortaron el pelo. De modo, compadre, se te habló claro, pero no entendiste. Te dije cambia de equipo, pero tú necio. Mira, fíjate, Giovanni no quiso perder la cabellera, ¿verdad, Giovanni? Ok, sí, vamos a seguir con ustedes. Ok, sí, vamos a seguir con ustedes. Dice Marquito que ahora sí ya nos cambiamos. ¿A dónde, Marquito? A Tlalpan 3000. Nos pasamos para enfrente. Ok, sí, recuerden que mañana los esperamos allá por el Salón California Dancing Club de la Colonia Portales. Aproximadamente como a las 12 de la noche. ¿Estamos por ahí, Martín? Efectivamente. Ah, sí. Por supuesto. No te entiendo nada. ¿Qué le pegan? Ah, que le dé chamba de locutor. ¿A ti? ¿Quieres ser locutor? Uy. ¿Quieres ser locutor? Pues a ver. Se lo vamos a recomendar a Paquito Morán. Pon tu aplicación ahí. Al Cachahuau. Claro que sí. Y le mandamos también un saludo y fuerte el aplauso, por favor, para nuestros compañeros de la banda Bucanera. Perfecto. Un saludo para ellos. Y para el Mota de San Rafael, que quiere ser locutor, claro que sí. En un momento más hablamos contigo. Sale. Y nos vamos con esto que dice... ¡Pura cumbia! Ya nos veremos. ¡Lalo González! Chicas traicioneras, dice por ahí. Okay, sí, saluditos también para los amigos de la banda Bucanera. Y la gente que está con nosotros, a ver, vamos a ver qué tal bailan. Esa tapita sabroso. Una tapita sabroso que se grabara en el disco Paraíso Tropical. El tema se llama Se Acabó. En la voz del maestro Edgar González, el chaparrito de la banda.
aquello que me daba se acabó. Se acabó, se acabó. Ya lo nuestro se terminó. Se acabó, se acabó. Ya lo nuestro se terminó. Temita, se fue. Gracias. Se acabó y se acabó ese tema, ¿verdad? Vamos con más música rápidamente para que sigan bailando. Recuerden que bailar es una de las mejores dietas, hombre. Solamente tienen que bailar con la perla colombiana y cenar todas las noches un plato de special, ¿qué? Y no, hombre, se van a poner así de preciosas como están estas damas. Así es que vamos con más música. Eso es, perla colombiana. A ver, nada más antes quiero mandar un saludo para el licenciado Chavarría, claro que sí, de representaciones, Chava, claro que sí, por supuesto, presente acá la oficina de representaciones. Cualquier información también acerca del evento de Perla Colombiana, cualquier cosa, con la señora Acela de la Rosa, también un saludo también para ella con mucho cariño. Gracias a ella estamos aquí, así es que alguna información, cualquier cosa respecto a Perla Colombiana, directamente con la señora Acela de la Rosa. Y nosotros continuamos, somos Perla Colombiana. Es algo ya viejito, pero muy bonito. Queremos que lo bailen, lo gocen y lo disfruten. Esto es Perla Colombiana, ¡gózalo! We'll be right back.
nada más el tema de mi razón de ser, un tema de los primeritos que sonaron a través del radio. Por cierto, que no lo ganaron, ¿eh? Iba a sonar con nosotros y sonó con otra persona. Bueno, pues vamos a seguir adelante, queridos amigos, con este, pues, gran festival que estaba ofreciendo. Ay, 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 por ahí. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Recuerde que por ahí anda Pedrito con los discos a la venta, al alcance de todos los bolsillos, bien baratísimos, ¿eh? No compren pirata, es disco original de Perla Colombiana, al alcance de todos los bolsillos. Bueno, pues vamos a seguir adelante, queridos amigos. Vámonos con más temas bien sabrosos para que ustedes sigan disfrutando de este gran momento. Y ¿cuál es la que va a ser por allí? Bueno, mientras se ponen de acuerdo, recuerden, recuerden que mañana estaremos allí en California. Así que todas las personas que pues quieran asistir, que nos quieran acompañar, va a haber de Tocho Morocho, va a haber regalos, va a haber sorpresas. Y hasta vamos a regalar al cantante y al tecladista también. Órale, mañana. Pues. Claro que sí. Pues como no, aprovechando, quiero dedicar este tema para todas las chicas preciosas que hoy nos acompañan. Esto es un tema muy, muy bonito, muy romántico, de la Perla Colombiana. Eso que dice Ángel de la Guarda, para todas las chicas guapas. Me están diciendo por acá que la quinceañera quiere bailar con la Perla Colombiana. ¿Cómo ves, Marco? A ver, ¿dónde está Claudia? A ver, el aplauso para Claudia. Claudita, vente para acá, por favor. ¿Dónde está Claudia? A ver, el aplauso para Claudia. Ahí viene. Y trae a las amigas también. A ver, vénganse para acá. Vente para acá, Claudia. Tráete a tus amigas. Vénganse para acá. A ver, el aplauso.
Señoras y señores, el aplauso para Claudia. Por este lado, Claudia. Y recuerden que por ahí anda Pedrito en los discos. A ver, si vamos a hacer algo bonito, a ver. Ahí viene. A ver, el aplauso para que llegue rápidamente aquí con la perla colombiana. Están diciendo que quieren bailar aquí. Ok, dice que aquí en Zapotitlán no saben chiflar. ¿Será cierto? Vamos a ver qué tal baila nuestra quinceañera. Y su hermosa amiga también. Dice... ¡Chiflido, caballeros! Tengo que reconocer que me sorprendió el amor. Me enamoré de ti y tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón. El poder de tu amor de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a la cama. Va a tomar otro descanso. Nosotros regresamos. Se quedan en la compañía y en las buenas manos de Banda Bucanera. Somos Perla Colombiana. Regresamos. El aplauso para las chicas.